Hola, queridos alumnos, les doy la bienvenida a esta nuestra séptima clase. Hoy vamos a ver el tema de mayúsculas. Cuando hablamos de mayúsculas, nos vamos a referir meramente a las letras capitulares, también se llaman así, que son justamente estas letras grandotas. Entonces, las mayúsculas también reciben el nombre de capitulares. Ajá. Cuando decimos que una palabra se escribe en mayúscula, no nos vamos a referir a que toda la palabra se escribe en mayúscula, sino que solamente el inicio de esta. Ajá. Y para poder escribir en mayúsculas, vamos a seguir ciertas reglas ortográficas. Entonces, sí, estas reglas son muy específicas. De hecho, ya habíamos visto algunas, ¿sí?, en esta clase. Por ejemplo, ¿sí?, después de punto y seguido, al inicio de la redacción, los nombres propios, ¿no?, los topónimos, ¿no?, que son todos estos sustantivos propios. Entonces, vamos a ir empatando todas estas reglas, ¿sí? Y se van a ir dando cuenta que las mayúsculas, pues, van a resultar de los temas más sencillos que tenemos en ortografía y que seguramente ustedes siguen estas reglas a la perfección. Entonces, iremos viendo poco a poco algunas de estas reglas y cómo se podrán dar cuenta. Esta va a ser una de las clases, pues, más sencillas. Entonces, continuamos. ¿Dónde o en qué momento se va a escribir en mayúscula? Al iniciar texto o al iniciar cualquier párrafo. Esto es sí o sí. Entonces, vamos a iniciar cualquier texto, cualquier párrafo con mayúscula. Entonces, esto es, sí, una regla importantísima. Cada vez que ustedes inicien cualquier oración, cualquier texto, cualquier párrafo, debe de ir con su respectiva mayúscula. Después de punto y seguido, justamente como lo vimos la clase pasada en los signos de puntuación, justo, punto y seguido, y continuamos escribiendo, entonces debe de escribirse con mayúscula. Esto incluido, claro, los signos de admiración y los signos de interrogación. Todos los nombres propios, como ya habíamos visto en los sustantivos, justamente todos los nombres propios. Estos van a incluir los nombres de personas, los apellidos, los topónimos. Con topónimos, entonces nos vamos a referir a cualquier nombre, ¿sí?, de lugar. Esto incluyendo calles, o sea, nombres de calles, nombres de colonias, nombres de ríos, lagos, mares, océanos, volcanes, cerros, cordilleras, montañas, también de selvas, desiertos, etcétera. Todos los nombres propios de cualquier lugar van a necesitar forzosamente, ¿sí?, ir en mayúscula. Entonces, recuérdenlo, los topónimos o los nombres de lugares siempre llevarán su mayúscula. Los nombres de planetas también, ¿sí? Aquí entonces, Marte, Júpiter, Tierra, Mercurio, Urano, etcétera, tendrán que ir en mayúscula. Los nombres de los astros, ajá. Llámese nombres de estrellas, nombres de constelaciones, nombres de satélites artificiales,
o naturales. ¿Sí? Por ejemplo, el sol, que es una estrella, pues entonces tendrá que ir en mayúscula. Nombres de meteoritos, nombres de pues cualquier tipo de astro, ¿sí? Tendrá que ir en mayúscula, ¿vale? Recordemos entonces que son nombres propios. Muy bien. Los nombres de deidades y santos también tienen que ir en mayúscula. Ojo, no porque sean realmente, o sea, santos, o porque sean deidades, o porque digan ustedes que son importantes, sino porque, ¿sí? Son nombres propios. Ajá, entonces van a ir en mayúscula. Con nombres de deidades nos vamos a referir a cualquier deidad, ¿sí? Puede ser deidad de cualquier religión, no importa, pero necesita ir en mayúscula. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener, ¿sí? Buda. Vamos a tener, sí, Satanás, por ejemplo, ¿no? Y pensemos un poco cuál es la deidad judeocristiana. La deidad católica, pues efectivamente la deidad mayor, ¿no? Cristiana o católica en general, sí, es Dios. Entonces ahí tendrá que ir ¿en qué? En mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nombre propio. Ajá. No porque otra vez sea un Dios o sea, sí, algo importante, sino porque son nombres propios. Lo mismo va a pasar con los santos. Ajá. Los santos, ya sea Santa Teresa, Santa Úrsula, San Miguel, etcétera, son nombres propios. ¿Sale? Muy bien. Entonces, para que ustedes puedan ir relacionando todas estas cuestiones. Ahora, ¿sí? También aquí van los personajes de ficción. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Pues a los nombres propios de los personajes de ficción. Por ejemplo, ¿sí? Podemos decir Harry Potter, ¿no? Gandalf o Homero Simpson, Bob Esponja, etcétera. Pues son personajes de ficción, ¿no? Salen en caricaturas, programas televisivos, películas, etcétera, y son ficticios, pero siguen siendo nombres propios. ¿Sale? Entonces, sí, estos también tendrán que ir en mayúscula, al igual que los sobrenombres. Ajá. Si a ustedes les dicen el comino, Chicharito, Canelo, etcétera, pues tendrá que ir en mayúscula ese sobrenombre. Y otra vez refiriéndonos que va en mayúscula únicamente la primera, ¿sí? La primera letra. Y también aquí anexado a esto, los nombres de las mascotas, ¿sale? Los nombres de las mascotas también va en mayúscula porque, ¿sí? Son nombres propios. ¿Sale? ¿De quién? Pues de las mascotas. No le hace que su perro se llame Buñuelo, Chicharrón, etcétera. ¿Sí? O hay quienes les ponen nombres también como los humanos. Entonces, no importa, pero tendrá que ir en mayúscula porque es un nombre propio. Ajá. Entonces, ahí, ¿sí? También va en mayúscula. Entonces, ahí reflexionen, por favor.
También vamos a encontrar que con mayúscula tendrán que ir los títulos de libros, los títulos de películas, los títulos de obras, obras como obras artísticas, obras de teatro, poemas, títulos de canciones, ¿sí? Cualquier título de cualquier cosa. Tendrá que ir en mayúscula. Y aquí estos títulos van a necesitar cumplir una regla ortográfica particular. Si es un título que es extenso y que necesita varias palabras, entonces aquí pongan mucha atención porque necesita cumplir ciertas normas. En primer lugar, los títulos van entre comillas. Recuerden, eso lo vimos en las reglas ortográficas de los signos de puntuación. Entonces, cumpliendo esta norma que va entre comillas, recuerden, las comillas son dobles, unas abren y otras cierran. Después, ¿sí? Si el título es extenso, entonces cada una de las palabras que conformen dicho título tendrá que ir en mayúscula. A excepción de quiénes, de los nexos gramaticales. Nosotros ya habíamos visto esos nexos gramaticales como las preposiciones o los artículos. Entonces, esos irán en minúscula. Ejemplo, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, teniéndolo como título, ya sea del libro o de película, entonces tenemos el Señor de los Anillos. Él inicia en mayúscula porque es justamente el que inicia el título, el que inicia el texto. Luego, Señor, ¿no? Que es nuestro sustantivo, de los es nuestro, ¿sí? Nuestro nexo, una preposición y un artículo, entonces este va en minúscula. Y luego otra vez tenemos anillos, que ese irá en mayúscula otra vez. Entonces, esta es la regla que van a cumplir todas aquellas frases, oraciones, ¿no? Que constituyan cualquier título o en general. Sí, va a seguir esta regla. ¿Sale? Pongan mucha atención. Entonces, si el título o el nombre, ¿sí? está constituido por varias palabras, los únicos que van a conservar la mayúscula son cualquier palabra que no sea nexos. Los nexos, ya sean preposiciones, conjunciones, artículos, van a ir en minúscula. Pongan entonces muchísima atención a ello. Continuamos. Los festivales, ferias o días festivos también van a ir en mayúscula. Sí. Por ejemplo, tenemos aquí Viernes Santo. Entonces, viernes, ¿sí? Santo. Viernes en mayúscula, santo en mayúscula. Feria del Caballo. Siguiendo la misma regla que acabamos de ver. Feria, mayúscula. El nexo gramatical está en minúscula. Y otra vez, caballo en mayúscula. ¿Ya lo notaron? Luego tenemos Navidad otra vez en mayúscula. Esto va a aplicar para cualquier tipo de festividad o de festejo. Ejemplo, Día del Padre. Lo ven ahí. Día en mayúscula, del en minúscula, padre, porque está, ese es el nexo, y padre en mayúscula.
No importa si la festividad de la feria, el festejo es religioso o no, no importa si es de broma, si es un festejo ficticio, ¿sale? Por ejemplo, día del helado, ¿sí? Día de la mascota, día del perro, día del taco. ¿Sí? No le hace, necesita ir en mayúscula, ¿sale? Muy bien. Otras cuestiones que van en mayúscula son instituciones, institutos, pues escuelas, o sea, nombres de universidades, de escuelas, de empresas, de marcas. No importa que la marca sea muy importante o sea muy comercial, ¿sí? También grupos musicales, los nombres. Sí, tampoco importa, ¿verdad?, que los grupos sean muy conocidos o desconocidos, ¿sí? Necesita ir en mayúsculas. Entonces tenemos, ¿sí?, que los nombres de instituciones, otra vez, no importa que sean instituciones importantes, públicas, privadas, tienen que ir en mayúscula, ¿vale? Por ejemplo, aquí, Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Ahí estamos. Y que, por ejemplo, otra vez siguiendo la misma regla, ¿sí? Instituto Mexicano del Seguro Social, como vemos, ¿sí? El nexo gramatical aquí del tiene que ir en minúscula, ¿sale? Marcas, empresas, etcétera, pues por ejemplo, Pascual va en mayúscula, ¿no? Banda, MS, o cualquier banda, grupo musical, puede ser La Fantástica. Banda Algodoncillo de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando, obviamente, pero puede ser cualquier tipo de banda. También las épocas históricas, las épocas geológicas y los acontecimientos históricos tienen que ir en mayúsculas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿sí? Revolución Mexicana, Independencia de México. Las épocas históricas como, por ejemplo, decir Edad Media, Barroco, Renacimiento, épocas geológicas como Edad de Piedra, el Paleolítico, Edad de Bronce, etcétera, tendrán que ir en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, como les dije, Renacimiento, Edad Media. Entonces, para que ustedes puedan ubicarlos, ¿sale? Muy bien. Ahora, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones? Las disciplinas también van en mayúscula. ¿A qué nos referimos con disciplinas? Bueno, las disciplinas se van a referir a, ¿sí? Las áreas de estudio a las materias. Ajá. Entonces, por ejemplo, nos vamos a referir a cualquier tipo, ¿sí?, de área de estudio, como, por ejemplo, aquí, Juanita estudió matemáticas aplicadas. Qué bien pudo haber sido, Juanita estudió historia universal, Juanita estudió literatura francesa, Juanita estudió letras hispánicas, por ejemplo, historia. Juanita estudió filosofía. Entonces, todas esas áreas de estudio tienen que ir en mayúscula, biología, para que no simplemente quede en, ¿sí? O se pueda confundir con cualquier otra cosa, que ahorita vamos a ver la diferenciación, justamente. Ahora, ¿sí? Los dígrafos. Esas son reglas, ¿sí?, del uso de mayúscula. Los dígrafos. ¿Qué es un dígrafo? Un dígrafo son aquellas consonantes juntas,
Son dos consonantes juntas, ¿sí? Que suenan como si fuera una. Ejemplo, la CH o la doble L. En el caso de las mayúsculas, se nos dice que solo la primera letra podrá ir en mayúscula. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que es inicio de oración, llamará mañana, solo la primera L va en mayúscula. En la CH, pues solo la C podrá ir en mayúscula. Entonces recuerden, cuando escuchen la palabra dígrafos, se refiere a cuando hay dos consonantes juntas que suenan como una, la CH, la doble L. Las preposiciones solo podrán ir en mayúscula cuando inician oración. Ya sabemos cuáles son las preposiciones. A, ante, bajo, contra, etc. Tenemos. Sí. Esta que es, sí, de, por ejemplo, en el apellido de la Mora. Sí, en dado caso que nos apellidáramos de la Mora, entonces hay que ponerlo, por ejemplo, cuando inicia oración, de la Mora González Minerva, por ejemplo. Entonces, solo al inicio de oración tendrá que ir, sí, esta preposición, esta palabra. Y entonces es así como nosotros iremos empatando palabras. Ajá. Las mayúsculas, si llevan tilde, esto nosotros lo vimos justamente en el uso de tilde, ¿sí? Antes no se le ponía por estas cuestiones del uso de máquina de escribir. Sin embargo, ya sabemos que actualmente sí llevan. Ajá. Ahora, ¿qué palabras no llevan, ¿sí? mayúscula o no usan mayúscula? Los meses del año, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tampoco los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ni tampoco a las épocas del año, o sea, primavera, verano, otoño e invierno. Ajá. Entonces, estos no llevan, ¿sí? mayúscula. Sin embargo, ¿sí? Vamos a encontrar. Sí, que y aquí es donde vamos a coincidir con estas cuestiones de empatar reglas ortográficas. Sí, ¿por qué? Bueno, porque si nosotros iniciamos redacción, iniciamos nuestro texto o abrimos oración con la fecha, pues obviamente sabemos que aquí el día de la semana sí tendrá que ir con. ¿Sí? Con mayúscula, ¿verdad? Si después de punto y seguido vamos a poner el mes del año, pues entonces, sí, el mes del año tendrá que ir con mayúscula, ¿verdad? Si vamos a poner igual abriendo oración o abriendo pregunta, ¿sí? La época del año como verano, etcétera, pues entonces tendrá que ir con mayúscula. O, por ejemplo, si su perro se llama viernes, pues entonces ahí va con mayúscula, porque cambia de ser un día de la semana a ser un nombre propio de mascota. O si ustedes se llaman abril, pues entonces el mes del año ya no es mes del año, ¿verdad? Pasa a ser un nombre propio. Entonces, sí, hay que ir empatando estas reglas ortográficas. Lo mismo sucede, pues aquí, ¿verdad? Porque la preposición ya sabemos que no va en mayúscula, pero cuando cambia que a inicio de oración, pues entonces sí tiene que ir en mayúscula. Entonces, ahí es donde cabe el sentido común, ¿sí? Y estas cuestiones ortográficas. Entonces, por favor, ahí pongan ustedes mucha atención, ¿sí? A esos pequeños detalles, ¿vale? Entonces vamos con el repaso, ¿sí? Por favor, en estas cuestiones. Entonces, como estamos viendo, las letras mayúsculas van a hacer una diferencia, ¿vale? Se van a diferenciar de las minúsculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mayúsculas van a hacer un empleo más restringido, ¿sí? ¿Restringido por quiénes? Pues por las reglas ortográficas. ¿Para qué nos sirven? Para destacar, ¿vale? Destacar el inicio de texto,
Por ejemplo, pues ya el punto nos va a ayudar a marcar el final de una idea y de inmediato se inicia con mayúscula para marcar que el inicio de una nueva idea, por ejemplo. En algunas épocas, el uso de mayúsculas justamente era para mencionar el énfasis, o sea, realzar, ¿no? Ciertas frases, ciertas oraciones. Como sabemos actualmente, el uso de mayúscula para el realce o el énfasis en ciertas frases ya no se usa. O sea, nosotros ya no deberíamos de utilizar todo con mayúscula, por favor, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? En español las reglas, ¿sí? Son muy precisas. Aquí en español no se escribe todo con mayúscula. Tenemos algunas reglas que es como les estaba mencionando, el repaso, ¿sí? Las mayúsculas se van a escribir los nombres propios de personas, ¿ajá? Los nombres propios de animales, o sea, por ejemplo, el de las mascotitas, ¿sí? Las cuestiones religiosas, ¿sí? Por ejemplo, esto, el nombre que se les da a todos los dioses, no por ser dioses, sino por las cuestiones de ser un nombre propio, ¿no? Y de los santos, además. También los sobrenombres, ¿sí? O apodos, no necesariamente de personas importantes, pero en general, ¿vale? Acá tenemos Isabel la Católica, Jack el Destripador, el Bosco, Juana la Loca, el Che, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Los personajes de ficción, ¿sí? Y ciertos objetos importantes, ¿no? Por ejemplo, el muro de Berlín, la horca Ulises, las instituciones, eso ya también lo habíamos visto, todas las instituciones, grupos musicales, partidos políticos, ¿sí? La Real Academia de la Lengua, Instituto de Humanidades, Museo de Arte Romántico. Los días, ¿sí? De las festividades, Día de la Hispanidad, Domingo de Ramos, Día de Todos los Santos, Día de la Constitución, Día de la Mujer Trabajadora, Viernes Santo, Año Nuevo, Día del Libro. Estamos ahorita repasando. Los grandes acontecimientos, Revolución Francesa, Revolución Mexicana. Y los libros. Los nombres de revistas, diarios. El mundo deportivo. Eso también, o sea, el nombre de las publicaciones. Los nombres en latín, empleados científicamente. Por ejemplo, para los nombres científicos de animales y plantas. La Antirrea philoctetes, que es una especie de mariposa, la Phyllium gincophtitea, También con mayúscula los nombres de zonas geográficas. Esto de zonas geográficas, por ejemplo, cuando decimos Oriente Medio o Medio Oriente, cuando decimos, ¿sí? Europa Occidental, América Latina, etcétera. La numeración romana también se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, cuando decimos el tomo 2 de algún libro, por ejemplo, los siglos, el número de los reyes o de papas, ¿no? Juan Pablo II, el siglo XX,
El número 20, los Juegos de Invierno. El capítulo séptimo, el monumento de la Cuarta Dinastía. Entonces ahí tenemos como todos los números romanos, y en la mayoría los números romanos, o sea, irán en en estas cuestiones de mayúscula. Se ha generalizado el uso de minúscula de los nombres en los periodos históricos, pero como lo acabamos de ver, tiene que ir en mayúscula, por favor. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que va y lo que no va en mayúscula, ¿sí? Vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos más. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos, dice a Ernesto, el terrorista, lo detuvo la policía. Aquí tenemos una mayúscula, otra mayúscula, otra. Entonces, aquí tenemos varias reglas, ¿no? Para empezar, la regla de que se inicia con mayúscula todos los textos. Ernesto el terrorista, aquí puede ser nombre propio, y además Ernesto el terrorista en general, los sobrenombres. Acá me senté en una terraza de la Plaza Mayor de Salamanca y bebí una Coca-Cola. Entonces, todo se inicia con mayúscula, esas todas las van a cumplir. Y luego, sí, que los lugares, ¿sí? Los nombres propios de ciertos lugares empiezan con mayúscula. En algunas zonas del Golfo de México, se conservan tortugas Kilsemi scripta. Entonces, aquí está. Se inicia todo con mayúscula. ¿Sí? Golfo de México. Todos los lugares llevan mayúscula. Y luego, ¿sí? Los nombres en latín de las especies, ¿no? Acá, esta noche iremos al cine Arcadia a ver La Ley del Deseo. Otra vez, los nombres de lugares. Y aquí, sí, debe de ir en mayúscula. ¿Por qué? Porque es el nombre de una película. De todos los Goyas del Prado, el que más me impresionó es Saturno devorando a sus hijos. Aquí también, para empezar, el Prado, el nombre del museo, y luego Saturno devorando a sus hijos, el título de una obra. Esta tarde pienso ir de compras a los almacenes del Japón. Naciente, un nombre de un comercio. Tiene todos sus ahorros en el Banco del Crédito Agrícola, nombre de un sitio, ¿no? De un lugar comercial. En 5 minutos preparo la maicena para el niño. Aquí, por ejemplo, la maicena, pues podría, ¿no? Es el nombre comercial de un producto. ¿Sí? Y además se inicia, ¿verdad? Hágase editar o en su efecto copie las siguientes frases. Aquí nosotros tendríamos que dictarlo. Pero ¿qué va en mayúscula? El caballo de Alejandro Magno, nombre propio, se llama Bucéfalo. Aquí, este es por el nombre propio del animal, del caballo. Se cree que por llamarse Juan, nombre propio, y ser algo ligón, ya tienen que considerarlo un tenorio. Tenorio tiene que ir en mayúscula. Quizá, como se abre redacción, va en mayúscula, hagan falta más Quijotes en el mundo. No lo sé. Punto y seguido va en mayúscula.
Lo cierto es que todos tenemos algo de Sancho Panza, un personaje de ficción y va en mayúscula. Se inicia redacción, entró a trabajar de funcionario de la Diputación. Diputación es un cargo. Diputación provisional. Aquí termina nuestra oración, acaba otra. Hoy iré, perdón, de compras a El Corte Inglés. Aquí, ¿sí? Es, ¿sí? Un sitio, ¿no? Es como decir cualquier otro lugar aquí en México, una tienda, pues. El poblado ibérico. Puig Castellar, o sea, es el lugar, el nombre, ¿sí? De un lugar, de un poblado, se encuentra en Santa Colomba. El otro nombre, provincia de Barcelona. Entonces nos está dando nombres de lugares. Acá tenemos otro ejemplo. Se inicia redacción. Se ha celebrado el 13º campeonato. Todos sabemos que los números romanos tienen que ir. Campeonato de Ciudad Meridiana. Por espectacular en la bolsa, el magnate perdió una fortuna. Entonces, digamos que por dar su dinero en la bolsa, ¿no? Perdió todo su dinero. Y la bolsa, pues, es este sitio, ¿no? De acciones, ¿no? De cuestiones de dinero, pues. Estuvimos formados en la fila 3 horas, pero valió la pena admirar esa colección de Picassos. Aquí Picassos va en mayúscula, porque se refiere a estas cuestiones de pinturas. Muy bien. Aquí, sí, es cruzó todo el mar Mediterráneo. Tiene que ir en mayúscula porque está hablando de un ¿sí? sitio, y es el mar Mediterráneo. Tiene que ir todo en mayúscula porque está hablando el nombre propio de un sitio. Así se llama. No se llama solo Mediterráneo, se llama mar Mediterráneo. Los países del Golfo, ¿sí? Son específicamente, así se llama, Golfo, atraviesan una crisis de identidad cultural. Presume de haber participado en los acontecimientos de mayo. Es todo, ¿sí? Una época histórica. Mayo del 68. Vive en la Avenida Primavera de la Praga. Así se llama. Aquí te presento a mi amigo de la viuda. Aquí no. Aquí sí va en minúscula. No le gusta Van Gogh. Ese es el apellido. Conoce palmo a palmo, o sea, poco a poco, las Islas Canarias. Islas Canarias es el nombre propio de un sitio. Le gustaría comprarse un miro, un cuadro, pero no tiene ni para pipas, o sea, ni para cigarros. Viajo durante todo el verano por la China. ¿Sí? Así se le llama, ¿sí? A China, principalmente cuando pertenece a esta época de China, ¿sí? De China comunista. Muy bien. Otra vez repaso, se escribe con mayúscula la primera letra de cualquier escrito, ¿sí? Después de punto. Exceptuando si va después de cualquier cifra. Después de, sí, el punto.
¿sí? Incluyendo el punto que habíamos mencionado sobre, ¿sí?, los signos de interrogación o admiración. ¿Vale? Eso también lo habíamos visto, ¿se acuerdan? A menos de que llevara una coma. ¿Que quiénes lo harán? Lo haréis todos. Tú, por eso, no te preocupes. Otra barbaridad. Aquí está. Este es como si fuera un punto. Como sigan diciendo barbaridades, van a acabar con nuestra paciencia. Entonces, fíjense, está el signo y luego, ¿sí?, la mayúscula. ¿Vale? Sí, después de punto, eso ya lo habíamos visto. A veces después de los dos puntos también, cuando hay un, ¿sí?, una cita textual, por ejemplo, aquí, después de pensarlo mucho rato, contestó, ya veremos. Después de dos puntos, cuando se deja un espacio. Acá, por ejemplo, esta consejería ha dispuesto dos puntos y se deja el espacio, adjudicar las plazas según los méritos obtenidos. Y cuando va de corrido, entonces en minúscula. Eso es común y corriente, eso lo vimos, ¿sí?, en la clase anterior. ¿Vale? Cuando es una serie. ¿Sí? Ahí normal. Después de punto, coma o después de coma. Entonces, eso sí es común y corriente. Ahora, ¿sí? Se va a escribir con mayúscula. Los títulos ya saben de autoridades y jerarquías. ¿Sí? Eso, por ejemplo, decir papa, rey, duquesa. ¿Sí? Entonces, los nombres de eso tendrá que ir en, ¿sí?, en mayúscula cuando vamos a mencionarlos en general. Pero cuando se menciona su nombre, van en minúscula, repito, ¿sí? Cuando hablan de ellos en general, por ejemplo, cuando decimos el rey, tú eres el papa o tú eres la duquesa, van en mayúscula. Cuando se refieren a el Papa Juan Pablo II, el Rey Carlos I, etcétera, van en minúscula. O sea, cuando ponemos su nombre propio, ¿sí?, tendrán que ir en minúscula. Cuando únicamente nos referimos a ellos como una entidad, tendrán que ir en mayúscula. Por ejemplo, aquí el jefe de gobierno, ahí sí, tendrá que ir en mayúscula. Entonces, ¿sí?, aquí sí, por ejemplo, sea el Papa, ahí tendrá que ir en mayúscula. El Papa ofició la ceremonia, la Reina Isabel, y la palabra reina va en minúscula. Sus majestades ahí en mayúscula, porque está hablando ¿de qué? De entidades, ¿no? ¿Sí? Los nombres de entidades, eso, ¿sí?, ya lo vimos. Las palabras de tratamiento. Por ejemplo, decir península, el estrecho, el golfo, ¿sí? Nombres que, como se les llama, ¿no? A ciertas partes. Es lo que les decía, ¿no? Que como se les llama a ciertas partes de la geografía. Y bueno, ahora otra cuestión que quería mostrarles, ¿sí?, son las palabras ¿sí?, las palabras capitónimas. Sí, las palabras capitónimas se van a referir, como hace rato les mencioné, que las mayúsculas también se llaman capitulares. Entonces, las palabras, ¿sí?, capitónimas, perdón, son aquellas, ¿sí?, que son palabras idénticas, o sea, completamente iguales, ¿sí?,
pero que sí, van a diferenciarse únicamente por la, ¿sí? Por la mayúscula, o sea, por la letra capitular. ¿A qué nos vamos a referir con esto? A que sí, a pesar de ser palabras completamente iguales, ¿sí? La única diferencia que van a tener es la mayúscula y el significado va a cambiar. Ejemplo, la palabra Dios. Tenemos la palabra Dios con mayúscula y la palabra Dios con minúscula. La palabra Dios con mayúscula significa, eso lo vimos hace rato, va a significar la deidad, ¿sí? Máxima de los católicos. Cuando decimos, por ejemplo, ¿sí? Gracias a Dios, ¿no? O ayúdame, Dios mío. ¿No? Ese sería un ejemplo. Cuando decimos gracias a Dios. Y por otro lado tenemos Dios con minúscula, que simplemente significa deidad. Por ejemplo, cuando decimos, ¿sí? Buda es el dios de la templanza. Y entonces ahí tenemos esta diferenciación de palabras. Con mayúscula va a significar la deidad más grande, ¿no? Esta deidad que se venera en el catolicismo. Y por otro lado, Dios con minúscula es simplemente una palabra que podemos utilizar, ¿sí? Digamos a diestra y siniestra. Otro ejemplo que podemos tener, ¿sí? Es Mercurio. Mercurio con mayúscula, y aquí vamos a ponernos a pensar, Mercurio con mayúscula significa el nombre, ¿sí? Del planeta. O sea que es un astro, ¿sí? Y por el contrario, tenemos a Mercurio con minúscula, ¿sí? Mercurio con mayúscula, entonces es el nombre de un astro, el nombre del planeta. Y tenemos como ejemplo, ¿sí? Uno de los planetas azules es Mercurio. ¿Sí? Y bueno, se dice esto ya nada más como dato adicional, ¿verdad? Se dice que es azul por justamente la cantidad de ciertos gases, su composición, ¿no? Que lo hace ver justamente azul. Y luego, ¿sí? Tenemos a Mercurio, ¿sí? Con minúscula, que es un metal, uno de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Es un elemento, ¿sí? De la tabla periódica, un elemento de la Tierra, ¿vale? Y entonces, sí, podemos decir, uno de los metales líquidos es el mercurio. Y ahí se puede entender que las palabras capitónimas son aquellas que obviamente va a importar, ¿sí? El uso de la mayúscula, porque la mayoría de ellas con mayúscula van a ser nombres propios, y las que tienen, ¿sí?
Esta minúscula, pues son simples sustantivos. Son sustantivos cualquiera, sustantivos comunes, y por el contrario, las que tienen la mayúscula son sustantivos propios, principalmente nombres, ¿sí? Ya sea de persona, de astros, de lugares. Ajá. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Sale? Con esta nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Con el uso de mayúsculas, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿sí? Nos veríamos en una próxima clase, ¿sí? Y vamos a continuar, ¿sí? Viendo tipos de letras, en este caso vamos a ver grafías en nuestra próxima clase. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su esfuerzo y por su paciencia en este curso de ortografía esencial. Cuídense mucho y nos veremos próximamente.